ganas de irme a surfear a la playa y disfrutar un poquitito de esos aires frescos, lindos, porque él te invita a viajar, te invita a disfrutar de la buena vibra, del amor incondicional, de las amistades. Rusea, bienvenido al piso de Lindiados. Muchas gracias. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Muy contento de estar acá nuevamente. La verdad que yo, como conductor, como fanático de la música, del mar, del surf y de las buenas vibras, es un placer tenerte aquí. No solo porque ya te considero un amigo, sino que ya te hemos tenido también en el piso de Linkeados, muchos lo recordarán. Nos habías presentado la canción Verano, ¿puede ser? Creo que Verano. Verano, sí. Bye bye. Todas tus canciones invitan también a disfrutar de la vida y ahora nos traes este video que estamos viendo en este momento, Una casita frente al mar. Contanos un poquito de cómo surge esta idea de la casita frente al mar. La casita frente al mar, bueno, es un poco lo que todos queremos, es también una metáfora, ¿no? Para, por ahí para mí, para muchos que les gusta el mar, es muy directo, pero también es un poco como una metáfora de tu sueño, ¿no? De que no te quedes y vayas por tu casita frente al mar, sea cual sea esa. Más allá de la metáfora del sueño, ¿vos pensarías cumplir este sueño? ¿Vos tendrías una casita frente al mar? ¿Ya lo estás planeando? Y mis padres me han dejado una casita frente al mar, así que por ahí tengo alguna, por algún lado. Tienes que invitar, ¿no? Sí, tengo que invitar. Siempre estoy invitado. Y que te la pasás surfeando, contame también un poquitito del deporte, porque vos, además de hacer la música que haces, también se va inspirando de las personas y los viajes que haces, y de estos viajes, digamos los surf trip, de los viajes surferos que vas realizando, y aprovechás también para hacer los videos. Y la verdad es un poco, empecé a usar esa metodología porque me gusta, o sea, me voy a surfear y como voy por ahí a lugares que el escenario es espectacular, está bueno hacer un video, así que un poco también compongo la canción en base a dónde voy a ir. Ahora me estoy yendo a Indonesia el mes que viene, así que hay una canción que voy a filmar ahí y bueno, estaré el año que viene presentándola acá. Ya podemos saber qué canción es la que vas a grabar en Indonesia. Se llama Viajamos. ¿Viajamos? Sí. ¿Y dónde la escribiste, Viajamos? La escribí en viajes y en casa. Qué lindo. Con recuerdos de viajes. Una casita frente al mar. ¿De dónde son estas imágenes bellas que estamos viendo de la playa? Mirá lo que es esto. ¿Quién grabó este video? ¿Quién y fue eso, el director? Eso lo filmó Manu Pozzi, que es un músico, amigo, que bueno, está viajando en camioneta por todo de California hasta acá. Se está casando la semana que viene en San Pablo, así que un saludo a él. ¿Vos estuviste con él, no? Yo estuve con ellos dos. Ahora en California hace muy poquito. Esto fue en Costa Rica el video. En California filmé con otro chico. Pero bueno, esa es la novia de Manu. Es una escritora muy conocida que también se casan ahora en San Pablo. Así que un saludo a ellos dos que están por ahí. Qué lindo, me encanta. Bueno, y qué lindo tener una pareja así real, ¿no? Que se exprese amor en este video. El concepto también, ¿cómo surge? Porque es bastante cinematográfico, ¿no? No es vamos a grabar el video a la playa, sino que hay escenas que te llegan, que están planeadas. Ese contraluz también en la hamaca con la nena. Y sí, fueron todas por ahí. Pasa que el lugar creo que es una fotografía constante. Entonces, la verdad es que fuimos planeando ahí sobre el momento. No se buscó nada así como ningún guión. Íbamos yendo y eso es parte del video y dale a filmar. Me encanta. Ahora vos, por lo general, siempre venís en formato acústico. El día de hoy también nos vas a sorprender con un poquitito de música. Quiero ver si por ahí tocas una de mis canciones favoritas, que la hemos cantado juntos hace poquito, que te presentaste en un centro cultural acá en Capital. Y te siguió, pero a mí me sorprendió ver la cantidad de gente que te sigue, que ya te conoce, pero no solo de los viajes, sino que también de las redes sociales, porque vos sos también influencer de marcas muy conocidas que se encargan del mar, también del reciclaje, con los chicos, no me sale, Swahili Eco puede ser. Swahili Eco. Y los otros muchachos de Y bueno, estoy con un bioguía también, así que ellos, bioguía es un gran canal de difusión, ¿no? Estás metido en la concientización, ¿no? El cuidado de la biodiversidad, el cuidado del impacto ambiental. Sí. Esto también forma parte de vos y forma parte de tu música también, ¿no? Sí, la verdad no hablo mucho en mis canciones sobre concientización y demás, pero sí lo llevo por ahí en lo que es las redes sociales y demás. Es un tema personal que ya me... ¿Viste? Me sobrepasa, sí, ¿viste? Por supuesto. Veo plástico por todos lados y nada. Y por ahí, para ir a dejar el mensaje, a vos sos uno de los primeros principales invitados que va también a hacer su música para generar esta armonía, ¿no? Sí. Esta energía que se genera en tus recitales. Y bueno, es aparte de todo lo que hablo en mis canciones, la playa, el mar, todo, es uno de los
de los más dañados por el plástico, así que nada, cuidando eso. Por supuesto que sí, hay que concientizar, chicos, hay que estar muy atentos porque tenemos un solo planeta y si no lo empezamos a cuidar ahora, ¿qué le vamos a dejar a la gente del mañana, no? Rusi, he cantado mucho una canción tuya estos días que dice, viajé al verano para verte. Wow, siempre estamos aquí. No puedo parar de cantarla, me encanta, me fascina y también la que el cielo me enamora. ¿Con qué nos vas a sorprender ahora? Capaz que me das el gustito a mí, pero me imagino que también vas a hacer tu canción nueva. Vamos a hacer dos canciones. Dos canciones. ¿Te parece? Y bueno, entonces vamos con Verano ahora, la que te gusta a vos. Bien. Y vamos con La Casita. Me parece perfecto, le ponemos la cereza ahí a la montaña del postre linkeado. Está muy bien. Bueno, perfecto, Rusi. Te dejo el escenario, es todo tuyo y linkeados con todos ustedes, Rusea. Viaje al verano para verte. Siempre estamos aquí. Arena entre los dedos dejamos caer. Apuñado atardeceres en la piel. Volver a casa cuando el sol se fue. Tú me dices que te gusta a mí también. Detener el tiempo, parar de correr. Nos reímos, no tenemos nada que perder. Más que el tiempo que se va sin resolver. Solo sueño darte todo lo que ves. Viaje al verano para verte. Wow, siempre estamos aquí. Viaje al verano para verte. Wow, siempre estamos aquí. Si la mañana no te da la gana, cambiamos la estación, salimos de la mala. Ahora no tienes que decirme nada. Entendí todo lo que me hace falta. Me sube que la magia nunca terminara. Sentir de nuevo cuando casi me olvidaba. Aquí ahora estamos en la clara. Y yo con vos no tengo miedo a nada. A ver. Viaje al verano para verte. Wow, siempre estamos aquí. ¿Me ayudan ahí? Viaje al verano para verte. Wow, siempre estamos aquí. Espectacular, me encanta. Yo ya, no sé, me quiero ir a Indonesia. Rusi, ¿me metes en la valija? ¿Cómo hacemos? Llevo unas tablas, compartimos un poquito. Y el estuche de tablas entras más cómodo, me parece. Esta canción, pero te juro que, aparte de ser pegajosa en lo personal, a mí me encanta. ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo hiciste esta canción, Verano? Esta canción, pensando en un viaje, que me estaba yendo a California. Justito a Cali. Y ahí fue como el primer momento que quise, como dije, me estoy yendo a un lugar lindo, podría filmar un video, podría seguir un montón de cosas para que lo haga. Y viajar al verano para verme, yo un poco de eso estoy hablando, un poco también de mí. Siento que en el verano es cuando más soy yo, entonces es como viajar al verano para verte, para verme. Bien, me gusta que tenga ese mensaje siempre, sí. ¿No? También de un encontrarse, poco, de búsqueda. Sí, que cada uno pueda encontrarse en mis canciones, que pueda encontrar a su amor que está buscando, o se pueda encontrar él, o se pueda viajar. Rusea, relativamente, ¿cuánto tiempo ya llevas en la música? Porque esto también es algo que se va dando, ¿no? Es algo que te brota, que sale fluidamente. Y así como los viajes, así como todas las presentaciones que siempre realizás, también en formato con una banda más grande, con trombón, con una masa, una banda que son una masa, todos increíbles, tecladista, un formato súper absorbente y abrazante, porque se genera ese clima de calidez, de familiaridad, buena vibra siempre, pura vida, ¿no? Pero estás viajando, haces la música, ya vas prácticamente grabando más de 30 singles y están todos en las plataformas digitales como Spotify, ajá, aparte de los videos que vas sacando.
¿Qué canciones siguen después? Y todo el tiempo. Bueno, ahora va a salir esta canción, Viajamos, que va a salir para septiembre, cuando vuelva de viaje, junto al video. Y hay un single también nuevo, para que ya está pensando en el verano, de acá de Argentina. Así que nada, hoy en día, viste, las canciones, el disco pasó un poco de moda, aunque sí, a la gente le gusta escucharlo. Creo que soy uno de los pocos que todavía escucho un vinilo, ¿viste? Sí, pero por ahí andamos como muy apurados para escuchar 12 canciones de un mismo artista. Así que es mejor el single, así que cada 3-4 meses una canción nueva. Perfecto. ¿Tenés muchas canciones más escritas? ¿Las tenés ahí medio ahí en el cajón y decís, bueno, hoy voy a grabar esta? No, la verdad que no. Tengo siempre 2-3 canciones ahí a medio terminar y las voy acomodando cuando llega con presión. Bajo presión funciona mejor a veces. Bien, perfecto, me encanta. Y ahora te voy a poner un poquito de presión, Rusi, porque quiero escuchar otra canción y los linkeados lo están pidiendo. Quiero seguir transportándome, pero ahora a este sueño que planteás, ¿no? Esta metáfora también. Una casita frente al mar. ¿Nos vas a llevar a todos por ahí? Vamos, ¿me ayudan a cantar un poquito por ahí? Bien, me parece perfecto. Yo voy a estar cantando. Las cámaras pueden cantar también. Bueno, Rusi, otra cosita más. Vamos a recordarle a todos los linkeados tus redes sociales para que te sigan en este preciso momento y también la plataforma de YouTube. Muy bien. Es Rusea Oficial, creo que estaba puesto en cámara ahí por algún lado. Rusea Oficial en todas las redes y Rusea en Spotify, iTunes, YouTube, en todos lados. En todos lados. Perfecto. En Google. Rusea, un placer tenerte aquí nuevamente y te dejo para que, por supuesto, hagas viajar a todos los linkeados un ratito a esta casita frente al mar y después nos vamos con el videoclip. Vamos. ¿Te parece bien? Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias, Valen, a ustedes. Queremos una casita frente al mar. No nos quedemos, no nos quedemos. Me desperté en la mañana, sentado mirando nacer el sol que siempre levanta y el mar que cura la calma. Tú caminabas descalza, yo que buscaba en tu pausa el ritmo que no me aplasta. Con menos más nos alcanza y encontrarnos en la luna si perdimos la fortuna de tenernos, de tenernos. A ver. Todos queremos una casita frente al mar. No nos quedemos, no nos quedemos. Todos queremos una casita frente. Nos quedemos, sigo el camino del río, contigo quiero navegar. Dejé mis sueños dormidos y he comenzado a remar. Tú caminabas descalza, yo que buscaba en tu pausa el ritmo que no me aplasta. Con menos más nos alcanza, y si no somos nosotros, ¿quién más te la va a contar? Somos uno haciendo lo que más nos gusta. Dale, vení, yo te espero. Todos queremos una casita frente al mar. No nos quedemos, no nos quedemos. Todos queremos una casita frente al mar. No nos quedemos. No nos quedemos. Una casita en la playita, como bandera para quien la necesita. No pierdo el foco, sigo la trama. Enciendo el fuego si mi corazón reclama. Una casita en la playita, y tú la pones donde más la necesitas. Es mi bandera, son mis palabras, para que tengas si tu corazón reclama.